Nuestro planning no era este, nuestro planning era otro para el día de hoy. Es el primer municipio que se acogió. El pueblo más pequeño de España, estuviera tan cerca. Al camino del Santo Grial. Nos íbamos a ir, pero a papi se le ha ocurrido una prueba. Que viene desde Jerusalén hasta Valencia. Y construimos vidas. En aquel momento no había vida y sin embargo se construyó vida. Manga corta tú, yo no, Estamos a 21 grados y yo noto el aire fresco. Bueno, familia, ¡ay, qué ganas teníamos de salir! Porque aunque vosotros habéis estado viendo vídeos cada semana, nosotros llevamos un tiempecito parados. Una racha fastidiosa. Ya lo contamos en aquel vídeo donde estuvimos mostrando las cosas de Temu. Y es que todavía siguieron empeorando las cosas. Bueno, nuestro estado de salud de este invierno está siendo un poquito nefasto. Sí, nos han bajado las defensas después de tanta intensidad. Pero bueno, no son excusas. Nada, porque remontamos. Venimos a dar caña. ¿Y dónde vamos? Bueno, familia, vamos a un sitio que nos habéis dicho vosotros. Y es que resulta que aquí en Valencia... En la provincia de Valencia... Eso es, en la provincia de Valencia están los dos pueblos más pequeños de toda España. No menos habitados ni menos tal. Eso es. Más pequeños, menos con extensos. Menos superficie. Uno se encuentra en la comarca del Horta Nord y el otro en la comarca del Horta Sur. Vamos a empezar por el segundo. El segundo con menor superficie, que hasta 2022 claro. Era el más pequeño, Pero en 2022. Hubo otro pueblo que ella visitaron. Se dieron cuenta haciendo mediciones y dijeron, no puede ser que este sea el más pequeño. Le arrebataron el puesto y se quedó con el segundo. ¿Qué nombre es este pueblo? No te enrolles tanto, por Dios. Que me ahogo. Pues ahora lo decimos, que no lo vamos a decir ahora. Es tan pequeño que tiene una entrada tan particular que no la hemos pasado. ¡Ay! Vamos a tardar más en llegar que en ver el pueblo. De verdad, es literal que nos hemos saltado la salida de lo pequeño que es todo. Ay, otra vuelta a la rotonda. Venga, dar vuelta. No corras tanto que está ahí la entrada, mírala. Fíjate. Vamos a ver, camino rural exclusivo agrícola. Madre que bache, mira, pam, pim, pum. Hemos llegado. Vamos a ubicarnos y salimos a recorrer las calles de Emperador. Pues ahora sí, familia, estamos en la plaza del Ayuntamiento de Emperador. Y esto, bueno, vais a oír jaleo porque aquí hay una vidilla increíble, hay un mogollón de niños jugando. Y bueno, esto es la alegría. Deciros que este pueblo son 0,028 kilómetros cuadrados y que tiene 717 habitantes según el censo del 2023. No se hace nada. ¿Qué es esto de Emperador? En la segunda mitad del siglo XVIII esto tan solo era como un camino de ida y vuelta a Sagunto. Pero ya en 1760 Agustín Emperador, que de ahí viene el nombre de este pueblo, Emperador, empezó a construir fábricas y talleres, pues como un poco para industrializar la zona. Y
ya en 1771 fue cuando obtuvo la licencia para poder como construir viviendas. Y al principio, pues bueno, construyó muy poquitas para la gente, sobre todo que trabajaba en las huertas y en las fábricas de alrededor. Y poco a poco fue creciendo, hasta que, y luchó, este Agustín emperador luchó para conseguir que esto fuera un señorío, y lo consiguió, tras años de lucha, pero cuando consiguió ser aquí ya el mandamás, murió. Pasó a ser la gobernadora su hermana, que se llamaba Luisa Emperador. Queremos contaros que acabamos de localizar la iglesia. El caso es que veníamos caminando y no sabíamos bien exactamente dónde estaba, aunque a pesar de que sea pequeño, no localizábamos un campanario, no localizábamos algo que fuera característico, que nos llamara la atención. Y hemos preguntado a un señor que estaba caminando por la calle y le hemos dicho: disculpa, ¿Emperador tiene iglesia? No la encontramos. Se queda callado y nos dice: sí, claro que tiene iglesia. Y le hemos preguntado, ¿nos podría indicar por dónde para? Por lo menos localizarla, verla, y aunque sea por fuera. Y nos ha dicho: soy el sacristán, si queréis podéis verla por dentro. Y hemos dicho: voilà. Nos ha dicho: un momentito, que tengo que subir a casa, dejar unas cosas que llevo, bajo y os abro y os la enseño. Así que aquí estamos esperando. La verdad es que el camino nos sigue sorprendiendo. Vamos a ver qué vemos. Emperador es el primer municipio que se acogió al camino del Santo Grial, camino del Santo Cáliz, que viene desde Jerusalén hasta Valencia. Y ahora os voy a enseñar la iglesia de la Virgen del Rosario de Emperador, que tiene 250 años. Como podéis comprobar, la iglesia es muy pequeñita, pero tiene una historia singular. En tiempos de Carlos III hubo una hambruna, se diezmó la población, con lo cual Carlos III se acogió a la jurisdicción alfonsina. Esa jurisdicción es de 1249. Gracias a esta jurisdicción, que lo que decía es que para crear un señorío hacía falta 15 casas de oficio cristianas y un lugar de culto, fueron muchos los comerciantes adinerados de la época que quisieron tener un título de nobleza. Y para eso necesitaban un terreno equiparable como para poder absorber a cierta población, el mínimo de las 15 casas de oficio y el lugar de culto. Este es el lugar de culto. El año pasado cumplió 250 aniversario. La fundación de la población de Emperador viene dicha por el propio fundador, que era don Agustín Emperador y Gil. Era un comerciante valenciano que junto con su hermano conformó lo que sería la primera Cámara de Comercio en España. Este señor, que se dedicaba al cultivo de la seda, hoy vemos un paisaje que está rodeado de naranjos, pero la realidad es que en esa época y hasta bien entrados los años 60 del siglo XX, todo el paisaje que tenemos alrededor estaba lleno de moreras. Y precisamente es aquí en Emperador donde este señor acaudalado crea dos fábricas, dos destilerías y dos telares de seda, en los cuales este señor utilizaba unos 9.000 hilos de oro sobre los 6.000 o 7.000 hilos de oro que se utilizaban en la época por otros artesanos pertenecientes al gremio. ¿Por qué hacía esto? Porque su comercio estaba en Francia y en Italia. Y cuando caminamos todos juntos, construimos. Y construimos vidas. Aquí, en aquel momento, no había vida y, sin embargo, se construyó vida con 15 hogares de oficio. Cualquier vecino educa. Aquí educa la tribu y nos protegemos entre todos. Estamos ya llegando al área de autocaravanas de la Pobla de Farnals. Y muy contentos con lo que hemos vivido, porque al final viajar nos regala momentos y vivencias que son únicas. Nuestro planning no era este, nuestro planning era otro para el día de hoy. Habernos encontrado con Ricardo ha sido el regalo del día. Un regalazo.
hemos aprendido un montón, ha sido una lección de vida, una lección de historia en toda regla. ¿Y vamos a tener sitio, tú crees? ¿En el área de autocaravanas? No. Pues nada, nos vamos del área de autocaravanas porque no hay sitio. Acabamos de llegar y nos vamos. Bueno, la cuestión, que estamos en la calle de atrás, nos separa una verja. Aquí ya vinimos una vez y nos pasó lo mismo. Y aparcamos aquí donde estamos. Sí. Está toda la zona rodeada de autocaravanas también. Así que, pues nada, que aparcamos aquí detrás. Y dormimos como si estuviéramos ahí. Exacto, ¿no? Y aparte, y mañana ya la enseñaremos, ¿no? También. Sí, mañana enseñamos el área porque vinimos, pero hace muchísimo tiempo. Somos muchos nuevos y os las queremos enseñar bien, bien. Y con luz. Ya ubicados los peques jugando. Y bueno, sí, papi ha venido a recogerme y todo, pero mirar. Bueno, escúchame, mirar no, que tengo aquí la otra bolsa. No exageres, no exageres. Hay una bolsa, hay tres o cuatro. Y la de los niños. No, me dice que no. Exagerada. Y la de los niños, que ya la he guardado. Pero estaba todo por medio, ¿eh? No os creáis que no, que sí, os voy a poner aquí mientras arreglo mi armario. Y estoy estrenando ya mi bolsita de viaje de Temu. Que ya os enseñé, mirad qué chula. El estampado, es como la que tenían los peques, como la que tienen los peques. Y me habéis pedido un montón su enlace, ¿sabes? Y yo me he cogido este de flamenquitos, en azul marino y los flamenquitos rosas. Y es que es ideal porque es que luego ya veis lo que ocupa esto de aquí. Vamos, fenomenal para guardar. Mira lo que ocupa. No ocupa nada. Y no lo voy a cerrar porque es tontería. Pero... he empezado con el objetivo de encontrarle espacio al escurridor portátil y he acabado vaciándolo y limpiándolo. ¿No ves la que has liado? Sí, mirad, este es el espacio que tengo, pero es que mira, está sucio de que esta esponja que tenemos aquí para que las cosas no resbalen, pues del roce se va deshaciendo un poco. Y entonces voy a aprovechar para limpiarlo y a ver si doy un poco de forma a este espacio. Caja de madera tengo gamuzas de estas, tengo las toallitas de muebles de Ikea, o sea, uy, de Ikea, de Mercadona, estas también que son desinfectantes, que para un apuro siempre vienen bien. Aquí hay un estropajo de reserva, un trapo de microfibra de reserva, porque creo que tengo aquí el que estoy utilizando, o no, o igual no tiene porque estaba feo y ya tengo que utilizar este. Bolsas de basura, un paquete nuevo, aquí lo meto también. El lavavajillas, que lo voy a meter aquí porque solo lo utilizamos cuando realmente lo necesitamos. Reponer al menos, porque lo tengo ahí arriba. Por ejemplo, el frigo cleaner. A ver si esto de aquí... espérate un momento, a ver si esto de aquí puedo yo meter de Ambity. El frigo cleaner, el plastic multi, esto de inox y microodor. Este que es más tipo ambientador, este es el que más puede ser que llegue a usar. Pero mira, aquí me vale todo. Va, ya lo tengo. Peques acostados y ahora nos toca a nosotros momento, relax, cena y descanso. Mirad lo que vamos a cenar. Un poquito de queso de la quesería. Este queso está brutal, lo hacen cada día y está increíble. Un poquito de esgarraet, aquí en Valencia se le dice esgarraet, si no sería escalivada, que es berenjena, cebolla y pimiento rojo desgarrado. Y encima este está cocinado a leña, a la brasa, o sea, este está brutal. Y después a papi el otro día un cliente le regaló ventresca de la almadraba, de atún rojo en aceite de oliva, y vamos a ponerle un poquito a esto con una buena barra de pan. Que disfrutar. A disfrutar, a desconectar, descansar. Yo para mí, el viernes es mi día preferido, porque es como el primer día de desconexión. Sí. Y es como lo que queda mucho por delante. Entonces me gusta. Quedan me gusta un par de días. Vamos a hacerlo. ¡Buenos días! Amanecemos en el área de autocaravanas
de la Pobla de Farnals. Como veis, ahora hay algunos sitios. He contado tres. Así que yo voy a tirar la basura, que está aquí nada más entrar, y voy a aprovechar para enseñaros el área. Tiene unas 20 plazas aproximadamente y es el área de autocaravanas gratuita más cercana a Valencia capital. Estamos aquí al ladito de la playa, aquí al otro lado está la playa, hay aquí un pequeño parque, aquí al ladito un pequeño parque y también un parque canino. Así que los servicios son gratuitos, te ponen, ¿veis? Nada más entrar, ahí están los servicios. Y los contenedores, a ver, creía que estaban aquí, pero los estoy viendo un poco más alejados. Pues sí, los contenedores están un poco más alejados. Vamos a dar un pequeño paseo, mira el área. A pesar de tener 20 plazas, siempre está completa, al menos a las horas que llegamos nosotros, porque ahora hay huecos. Y entonces alrededor, pues alrededor del área, todo el perímetro, bueno, pues siempre hay autocaravanas, furgos, etcétera, que es al final donde estamos nosotros también, porque como no hay hueco, al menos que podamos estar cerquita. Me encuentro en el parque infantil, aquí justito al lado está el canino, y bueno, mirad cuántas mesas de picnic hay aquí, ideales para pasar aquí el día con los peques. Aquí en Valencia tenemos la ventaja de que hace una temperatura maravillosa casi todos los días del año y que pues esto se puede disfrutar muchísimo. Vamos a volver a la autocaravana, que estará papi acabando de recoger las cosas. ¿Y dónde nos vamos, familia? Vamos al primer pueblo más pequeño de toda España en superficie, o sea, es brutal. Vamos y nos vemos. Ya hemos llegado a Yocno. Ubicados, ha sido rápido, ¿no? Ha sido un visto y no visto, ¿eh? Ya estamos por aquí. Estamos ya en Yocno de la Corona. Hemos aparcado en... Bueno, realmente no estamos en Yocno de la Corona. Estamos a las afueras de Yocno de la Corona, porque Yocno de la Corona, aparcar dentro es... Muy potente. Ahora lo veréis. No cabe. Entonces, justo pegado a Yocno de la Corona, que está en medio de un polígono industrial. Bueno, que lo que vendría a ser el polígono industrial de lo que es Alfafar... Sedaví. Y Sedaví, ¿no? Si estamos al ladito de Ikea, Decathlon y todo el centro comercial y todas las fábricas de esta zona, de sofás, muebles, etcétera, pues... Sí, porque es una zona tradicional de fábrica de muebles. Así que, bueno, pues estamos aquí, hemos aparcado aquí mismo. ¿Algo? Sí, a ver, vamos a dejar por aquí, por aquí, por aquí, por algún sitio la ubicación, más o menos. Y así para que sepáis dónde se puede parar si venís a verlo. Bueno, familia. ¡Hemos llegado! Ahora sí que estamos en uno de los puntos... Bueno, desde que llevamos haciendo vídeos, yo creo que esto no lo hubiéramos imaginado nunca. No, que el pueblo más pequeño de España estuviera tan cerca de nuestra casa... Es inimaginable. Y es que nos encontramos ya en la entrada del pueblo y ya nos encontramos con el cartel que nos indica que estamos aquí y una señal que es bastante llamativa y es que no se puede aparcar en ninguna calle. No, y que tenemos que circular a 20 kilómetros por hora. Bueno, claro, se puede, pues los coches pueden entrar, imagino, claro, para cargar, garajes o cosas que hayan. Y deciros que este pueblo, ¿por qué es el más pequeño de España? Pues porque tiene una superficie... Porque es el que menos metros tendrá. Claro, pero voy a decir el número. De 0,012. Y en el que hemos visitado anteriormente... 0,028. 0,012 kilómetros cuadrados. Bueno, yo no sé cuántos pasos pueden haber de aquí hasta el final del pueblo, pero bueno, vamos a caminarlos, vamos a contar. Y ahora os cuento su historia. Os cuento cositas de Yocno de la Corona. Resulta que esta zona... Bueno, podríamos contar que en principio fue fundada sobre el 1676. Y ahora mismo hay unos 124 habitantes en el censo. Que en verdad es una densidad de población bastante, bastante alta para lo pequeño que es. Sí, porque son dos calles. Claro, no es la más pequeña de habitantes, sino como hemos dicho, es la más pequeña de superficie. Exacto, en extensión el más pequeño de toda España. Este municipio empezó siendo una zona residencial religiosa, donde vivían monjes. Y una vez se fueron los monjes, se empezaron a construir casas y barracas para pues, los trabajadores de Lorta, porque no olvidemos que estamos en Lorta Sud de Valencia. La Huerta Sur
de Valencia. Correcto. Emperador, que es donde hemos estado antes, estaba en Lorta Nord y este está en Lorta Sur. Entonces, ¿qué pasó? Pues que para construir el municipio pues habían unas casas y la iglesia, y así es como se constituyó pues este municipio, ya fuera que ya no era religioso, ya vivía campesinos y gentes, labradores y demás, y bueno, pues poquito a poco fue creciendo hasta lo que es hoy. Se ve muy tranquilo, pero a su vez está tan cerca de Alfafar, claro, y de Sedaví, porque no olvidemos, está como en el medio, que de hecho ellos, a nivel de servicios sociales y demás, acuden a los de Sedaví, porque ellos mismos no tienen la capacidad como para poder tener sus propios servicios sociales. Aunque sí que es cierto que tienen su propio ayuntamiento aquí en la Plaza Mayor. Tiene tres calles, una de ellas es la Plaza Mayor. Y aquí tenemos el ayuntamiento, su iglesia al lado y unas casitas que dan lugar a este pueblo. Así que quiero contar que hemos cumplido con nuestra promesa. Preguntamos si queríais que viniéramos a visitarlo y hemos cumplido. De hecho, no podíamos dejar pasar la oportunidad porque, lo hemos dicho antes, estamos tan cerca de nuestra casa. Y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos, que ha sido, o sea, una experiencia única. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo. Os hemos dicho dónde hemos podido aparcar, visitarlo. Es una visita. Es más bien el decir, he visitado el pueblo más pequeño de España. Tampoco, a ver, no tiene gran cosa. Pero bueno, la sensación de estar aquí es chulo. Es chulo y poder decirlo. No es que si estás por aquí, no te cuesta nada. De verdad. Ni tres minutos. Así que, bueno, nuestro objetivo del vídeo cumplido. Esperamos que os haya gustado y que, bueno, que a nosotros nos ha alucinado. Nos ha encantado las historias de estos pueblecitos. Y que, nada, esperamos. Aquí no hemos encontrado a ningún Ricardo que nos contara toda la historia, pero ¿verdad? No pasa nada. Hay veces que sí, veces que no. Si no lo intentas, no lo vives. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos la semana que viene con más aventuras. ¿Sí? ¿No? Os leemos en comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos íbamos a ir, pero a papi se le ha ocurrido una prueba. Va a poner a prueba yo que no de la corona. Va a contar los pasos de un extremo al otro, a lo largo, porque a lo ancho no lo vas a hacer, pero vamos, es dos calles, entonces tampoco. Espera que empieza, ¿eh? Adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sígueme. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, pasos. Y hasta aquí.